Entre las múltiples fábricas de Tesla en todo el mundo, la de Shanghai es una de las más recientes y al mismo tiempo una de las que produce más vehículos. Con solo un año y un mes, la Gigafactory de Shanghai produjo 1 millón de vehículos en agosto del 2022, lo que demuestra el interés y la importancia del mercado asiático para Tesla. Por esta razón, China se ha convertido en uno de los mercados más importantes para esta marca en la actualidad. La Gigafactory del fabricante de automóviles estadounidense Tesla en Shanghai se ha convertido en la fábrica más grande del mundo por volumen de producción anual, superando la de su planta de California, informó el medio de noticias The Paper. Según el resumen financiero del segundo trimestre de Tesla publicado el miércoles, las recientes actualidades de equipos en su base de Shanghai permitieron al fabricante de automóviles seguir aumentando aún más la tasa de producción, con una capacidad anual instalada que supera las 750.000 unidades. En comparación, la capacidad de producción de la fábrica de Tesla en California alcanzó las 650.000 unidades, seguidas por las de Gigafactories de Texas y Berlín, superando ambas las 250.000 unidades. Las estadísticas de la Asociación de Vehículos de Pasajeros de China, CPCA, mostraron que Tesla China entregó un total de 295.000 vehículos en el primer semestre, con 78.900 unidades en junio, alcanzando un récord. La Gigafactory de Shanghai, que comenzó su construcción el 7 de enero del 2019, entregó el primer lote de modelo 3 fabricado en China en diciembre de ese mismo año. En 2021 entregó 484.130 unidades de automóviles, un aumento del 235% con respecto del año anterior, lo que representa el 51,7% de la capacidad de producción global de Tesla. El año pasado se exportaron más de 160.000 unidades de automóviles al extranjero, satisfaciendo las demandas de más de 10 países de Europa y Asia. Por motivo de este gran éxito, el CEO de Tesla, Elon Musk, finalizó sus reuniones en China con un discurso expresando su gratitud hacia los empleados, elogiándolos por su trabajo increíble, y afirmó que los vehículos producidos en la fábrica son de la mejor calidad. Ahora, puede que usted se pregunte, ¿cuál es la vida útil de un Tesla? A conclusión, según una publicación en 2019 del fundador de Tesla, Elon Musk, las baterías de los vehículos de Tesla están fabricadas para durar entre 300.000 y 500.000 millas antes de necesitar un reemplazo. Esto fue todo sobre la fábrica de Tesla en China y su impresionante producción en tiempo récord. Si te ha gustado este video, recuerda suscribirte y darle like para que no te pierdas el próximo.